Pues arrancamos la segunda parte de esta edición, la 894, la última de esta temporada. Don Ismael, me alegro de verle. La semana pasada estábamos lesionados. Sí, había que recuperarse, pero veo que poco a poco. Que el tiempo lo cura todo. Aún queda, ¿eh? Aún queda ahí. Le queda un poquito. Ahora estas cosas de pecho y garganta y todo eso cuestan de quitar, ¿eh? El aire acondicionado. Es que siempre damos la excusa a algo. Es que soy muy exagerado. O a la piscina, o el cambio. A mí me gusta el coche ir ahí... A tope. A tope, y claro. A tope bajo. Te metes sudado y tal. Y, sí, ya ha empezado la calor, ¿eh? Ha empezado. Yo ya estoy mis pinitos bañándome también. Sí, bueno. Sí, ya ha empezado, ya ha habido primer baño. Usted es como aquella que se ponía en bikini, ¿quién era? La Obregón, ¿no? Que hacía el posado veraniego. Yo ya lo he hecho también. Es como la Obregón, ¿eh? Además me lo hago yo todo, ¿eh? Me hago la foto, todo es mío. Don Ismael, a ver si se acuerda, porque esto lo tenía usted para la semana pasada. Sí. Y ahora... Sí, lo dejé en stand-by y se quedó. Tiene que hacer memoria. Esperando. Pero trae un primer libro muy interesante, ¿eh? Sí, además, mira, La respuesta del universo hoy. ¿Uy? Félix Torán. Félix Torán lo conozco muchos años. De la librería Argot, porque él viene a presentar los libros allí. Ah. Y coincidí con él allí, en Argot. ¿Es valenciano él? Él es de Valencia, sí. Uh-huh. No sé si algún pueblo, pero él venía siempre, esta vez no me di cuenta, acompañado de los padres. Y es un crack. Sí. Es un orador, pero un orador espectacular, porque transmite. Él cuando nos explica los temas del universo... Oye, que al final es la ley de la atracción. Sí. O sea, pensar en positivo, pensar y pensar y pensar bien, nos llegará esos deseos. Pero no pensar en la lotería, no, sino en cosas importantes, cosas útiles. Sí. ¿Y quién será este hombre, como me has comentado? ¿Quién es? ¿Y qué edad tiene? Mira, ¿y dónde? Tiene 51 años. Ah, bueno, es joven. Sí, ya me dijo que a los 60 los jubilan. Uy. Qué suerte. Bueno, pero seguirá escribiendo porque tiene escrito muchísimo. Qué suerte. Él es de Valencia. Es doctor en ingeniería, o sea, ingeniero. Desde el año 2000 es ingeniero de la Agencia Espacial Europea. Calla. En París creo que está esta agencia espacial. O sea, ¿estás? Crack, quiero decir que es uno de los personas más. Un gran talento tiene. Además, como orador, además como ingeniero, como hemos dicho aquí, de la Agencia Espacial Europea. Es todo una persona que transmite. Y lo que dice, iba a decir que te convence, pero no hace falta que te convenza, lo escuchas ya con eso, ves que todo se hace realidad. Es orador y escritor de motivación y superación personal, de reconocido prestigio en España, Latinoamérica y Estados Unidos. O sea, ahí da las conferencias y tiene innumerables libros escritos. Bueno, pues, ¿qué más? Autor del bestseller La respuesta está del La respuesta del universo. Sí. Además, él la presentó en Argot, quiero decir que todos sus libros vienen a Argot y los presenta. Ahí aborda la ley de la atracción de forma muy clara. En esta obra, esta que tengo ya en mis manos, tan grande porque ya tiene su volumen, uh-huh. Torán fusiona sus conocimientos en los campos de la espiritualidad y su acercamiento sensato y respetuoso a la ciencia para brindar una forma nueva y única de acercarnos. ¿De acercarnos a dónde va a ser? Pues a la ley de la atracción con la sensatez y el rigor propios de un científico. Aquí nos encontramos un orador, pero además el rigor de científico. Ya. O sea, que esto podemos después discutir donde quieran, porque él, además, él cuando hace sus presentaciones... llena las alas, tiene que ir con... Además, ticket. Cuando alguien te demuestra científicamente algo, pues tienes que... Sí, ¿no? Sí. Tienes que admitirlo, ¿no? Claro, y él, no, es que además... Y además la formación que tiene él. Uh-huh. Bueno, ¿por qué algunas personas atraen una y otra vez a las personas que no son como esperaban? ¿Por qué? Bueno, pues él nos lo explica. En este libro tenemos las herramientas donde vamos a comprender y después vamos a poderlas utilizar. Y además, reales, que además que, vamos, habrá siempre alguna persona que será negativo a todo, pero él lo que nos ayuda es a oír los ojos y abrir nuestra mente en todo esto. ¿Y, ¿no? ¿Y tenemos un book trailer? Tenemos un book trailer, pero es un mensaje personal
desde la librería Argot. ¿Hombre? Para los espectadores. Sí, sí, sí. TV4 y, como no, los del programa Cuaderno en Blanco. Y alude a nosotros. Sí, sí. Oh, qué bonito, ¿no? Tito, pero habla para nosotros. Como es el último programa de la temporada, le voy a poner deberes. Uno va a ser hacerse con esta persona que venga, don Félix, sí, que venga aquí. Sí, cuando venga Castellón, el próximo libro, a partir de septiembre, que empezaremos otra vez, pues... Bueno, pues en Argot la última presentación, que es la de este libro, completa, es ahora. Tenemos su contacto. Tenemos toda la presentación. Tenemos su contacto. Pero tenemos el contacto, sí. Pues sí, tenemos el contacto. Y sí, cuando Juan venga a Castellón... Juanvi nos lo pasa. Que venga, sí, que venga y que... Más va a transmitir... Le llamaremos. Esa tranquilidad, y esa si no, sabiduría. Que adrede, que ahora viene, que la señorita que hemos tenido en la primera parte del programa ha venido adrede de Valencia. Lo que pasa es que igual está en Francia, en París. Eso ya está más lejos. Pero es igual, el primer hueco que tenga, que coja... Que venga. Muy bien. Oye, me interesa ese libro, le echaremos No, verás cómo sí, sí, sí. Vas a cambiar ¿Sí? con este libro. Venga, vamos. Yo ya cambiar ya está jodido, pero bueno. Algo de iluminación. Aunque sea la nariz, pero algo. Algo de iluminación. Bueno, vamos con don Félix. Bueno, pues este es un mensaje muy especial para todas las personas que ven Cuaderno en Blanc, ¿es así? Cuaderno en Blanc, en TV4. Y soy Félix Torán y este es mi último libro, mi 21ª publicación, que se titula La respuesta del universo hoy. Si te preocupa tu futuro, si te preocupa hacer tus sueños realidad, y si buscas algo que no te diga que los sueños se cumplen así sin más, solo por imaginarlo, aquí tienes una obra de verdad práctica que te va a dar no promesas, sino herramientas. Así que te lo recomiendo mucho. Un abrazo. Pues se quedaba ese saludito para Cuaderno en Blanc, se lo agradecemos, y para todos nuestros espectadores y para TV4. Gracias, don Félix, esperamos tenerlo aquí. Hombre, el maestro es el hombre del que yo creo que más libros me he leído. Fíjate lo que te digo. Es el autor que yo más he leído. Creo, Es creo. Que es entretenimiento puro. Creo. Es que además, si te da la sensación, o algunos no, pero si te da la sensación de que este miedo... Sí. Pero es que es un miedo que... O sea, como son cosas tan increíbles, sí. lo que narra, te da miedo, pero a la vez sabes sí. que no... Que y no todos son de miedo, bueno, tampoco. La del Resplandor, esa daba mucho miedo, y la película también. Es que esa y tiene una obra de arte para mí, que es La tienda. La novela de La tienda de Stephen King. De vez en cuando... Y la de Kennedy también. De vez en cuando veo pues, casos que ocurren y digo, eso está copiado de La tienda. O sea, tú sabes que una persona amenaza a otra. Sí, sí, sí. Y lo sabes. Y entonces, ¿qué haces? Lo que ha dicho, te haré lo que sea, tal. Entonces vas y lo haces tú. Sí, y entonces la persona esta, como la han amenazado, se cree que es ella. La tienda. Y entonces es la figura del demonio. Hay que ver la del tienda. Demonio. Si no ahí, la han visto, hay que ver La tienda y o leerse la novela, que es mejor todavía. Stephen King, es una... Me lo estoy leyendo. Sí. Entonces, si te gusta la oscuridad, que además, esta es la tapa de delante, pero se le puede dar la vuelta. Sí, yo de hecho, tengo el ejemplar y le he dado la vuelta. Sí, sí, mira, se lo voy a enseñar a los espectadores. Sí, me gusta más ese color. Mira, esto. Sí. Yo lo he puesto así, en ese... Esto, además lo dice por aquí. Me ha costado, porque he tenido que doblarlo cubierta, bien. Sí, claro, es lo que me sale mal y claro, yo no quería... Pero allí en Argot todos están con este tipo de portada. Si te gusta La oscuridad, es una colección de 12 relatos, creo. Muy bien, es que vale la pena. De Stephen King. Si tienes ganas de leer... Tengo que decirles que el primero, que son 95 páginas. Se leen. Podría ser una novela breve, pero además espectacular, espectacular. Sí, sí. Voy por el tercer cuento. Venga, cuénteme. Bueno, pues mira, ¿qué edad puede ser que tenga? Ya... 76 añitos. Bueno, pero... O sea, pero está... Es de Portland, Maine, que está en Estados Unidos, claro. Él tiene bachiller universitario en letras. No sé exacto, porque claro, habría que compararlo con España, pero... algo de estudios de letras, o mucho. Escritor, guionista, director... Pero vamos, que no hace falta una carrera para ser un... No, director, y además hace sus cameos en cada película o serie de actor. Lo que tiene también es mucha imaginación. Mucha imaginación. Mucha, no, y muchísima. Y él ha reconocido ya, porque se lo dirige esto a su hijo, que bueno, que él escribe lo que es la base de la historia... pero que tiene toda una serie de personas que trabajan en documentación para... Sí, de él, claro, sí, sí, sí. Aportar. Mira, y tiene un seudónimo.
Hay libros que se llaman Richard Bachman. Sí, sí, sí. Ese es su seudónimo y no sé, alguno más tendrá. Y entonces ahí pues escribe lo que... No es que sean libros menores, ¿no? Están muy bien también. Su mujer también escribe, su hijo también escribe alguna novela con él. Él ha escrito, a los 8 años ya tenía algo escrito. ¿Pero tú sabes cuál fue la primera novela? La de Carrie, ¿no? Sí, señor. Es que, sí, señor. Stephen King, yo sabía que la ibas a acertar, Stephen King, por eso te lo he preguntado. No, me pillará. No, pero he tenido que pensarlo. Pero Carrie, sí. No te lo había chivado yo, ¿eh? No, no. Por cierto, se llevó al cine con una versión bastante fiable, sí, sí. Bastante buena, ¿eh? Yo sé, bueno, yo he dicho alguna vez, hablando de Stephen King, yo vi la serie, y además lo he leído, la de Mr. Mercedes, y me encantó, sí. Y aprovecho para recomendarla a todos. Gran serie. Porque además ahí hay el libro por medio. Mr. Mercedes, gran serie. Y luego, la protagonista femenina de Mr. Mercedes ha servido como personaje Holly para una novela últimamente, sí, sí, que se llama Holly. Holly, que Holly me la he leído también. Muy bien. Muy bueno, muy pues bien. Sabes mucho, ¿eh? Stephen King. Bueno, él tiene una habilidad sorprendente, bueno, para sorprender, inspirar y provocarnos tanto miedo como consuelo. Sí. Al mismo tiempo, claro. ¿Eh? No tiene comparación con nadie, porque no... Es que este escribe cómo, no, no, no. Él es él y es una marca. Cada uno de estos 12 relatos, uh-huh, y tú decías relatos, bueno, pues son 12, ¿eh? Uh-huh. O sea, aún te queda alguno por terminar. Sí. Contiene sus propios escalofríos, alegrías y misterios. Y todos son muy semblantes. ¿Os gusta la oscuridad? Es lo que nos preguntan. Pues aquí la tenemos, la novela. La novela del tema, uh-huh, la oscuridad. Bueno, pero el título de este libro está tomado de una canción de Leonard Cohen. Uh-huh. Con una palabra cambiada. Sí, ha cambiado una palabra. Pero está inspirada en ese título de Leonard Cohen. ¡Ay, cómo sabes! Hombre, claro, claro. Qué bien lo domina. Tenemos aquí un book trailer. Es un poco larguito, pero nos habla Stephen King. ¿Habla Stephen King? Sí, explicando los 12 relatos. Stephen King. Los habla en inglés, pero el están subtitulados. El profesor de inglés, Brock. Brock, sí, Pascual. El Brock, este oh, con su pajarita. Su pajarita. Inglés. Me pillé un día por la calle. Sí. Claro, como hace 20 y tantos años que hacemos este programa, me dice, oye, que te gusta mucho Stephen King. Stephen. Tú dices Stephen. No, es Stephen. Repite conmigo, pero es en la Puerta del Sol, ¿eh? Stephen, sí. Stephen. Pues yo, Stephen. Stephen King, Esteban, de toda la vida. Si está bien dicho, hasta se caspeare. Debe ser como si aquí te llamaras Esteban Rey, ¿no? Claro. Sí, pero Esteban Rey no vendería tantas novelas como Stephen King. Es que, claro, aquí nosotros King Rey. Pues si lo decía el profesor Brock, tendría razón, ¿eh? Sí, pero él llevaba al terreno claro, inglés. Claro. Bien. Bueno, vamos a ver y a escuchar a don Stephen King. Sí, sí, que nos va a hablar de los 12 relatos. Qué honor. Subtitulados para el que no sabe inglés. En cuadro en blanco, Stephen King, madre mía. Venga, vamos allá. Hi, Stephen King here. I'm going to read to you from a book that I have coming out called You Like It Darker. There are a number of stories in the book. This is one of the darkest ones. It's called Danny Coughlin's Bad Dream. It's a bad dream. Danny's had a few before. Everyone has a nightmare from time to time, but this is the worst one ever. Nothing bad is happening at first, but that doesn't help. The sense of impending doom is so strong, it's an actual taste in his mouth, like sucking on a clump of pennies. He's walking along the shoulder of a dirt road that's been packed and oiled to keep the dust down. It's night. A quarter moon has just risen. To Danny, it looks like a sideways grin or a sneer. He passes a sign reading County Road F. Only the O and the Y have been spray-painted over, and Uck has been crammed into the right of the F, so the sign now reads, Cunt Road Fuck. There are a couple of bullet holes for good measure. There's corn on both sides of the road, not as high as an elephant's eye, but maybe 4 feet, suggesting it's early summer. County Road F runs dead straight up a mild rise in Kansas
Most rises are mild. At the top is a black bulk of a building that fills Danny with unreasoning horror. Some tin thing is going tinka, tinka, tinka. He wants to stop, wants nothing to do with that square black bulk, but his legs carry him on. There's no stopping them. He's not in control. A breeze gives the corn a bone-like rattle. It's chilly on his cheeks and forehead, and he realizes he is sweating. When he gets to the top of the rise, calling it a crest would just be stupid, there's enough light to see the sign on the cinder block building reads Hilltop Texaco. In front are two cracked concrete islands where gasoline pumps once stood. The tinka 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 sound is coming from rusty signs on a pole out front. One reads Reg 199. One reads Mid 219. And the one on the bottom reads High Test 249. Nothing here to worry about, Danny thinks. Nothing here to be afraid of. And he's not worried. He's not afraid. Terrified is what he is. Tinka, tinka, tinka go the signs advertising long-gone gas prices. The big office window is broken, ditto the glass in the door, but Danny can see weeds growing up around the shards, reflecting the moonlight, and knows that it's been a while since they were broken. The vandals, bored country kids most likely, have had their fun and moved on. Danny moves on too, around the side of the abandoned station. Doesn't want to, has to. He has no control. Now he hears something else, scratching and panting. I don't want to see this, he thinks. If spoken aloud, the thought would have come out as a moan. He goes around the side, kicking a couple of empty motor oil cans, Havilland, the Texaco brand, out of his way. There's a rusty metal trash barrel, overturned and spilling more cans and Coors bottles and whatever paper trash isn't blown away. Behind the station, there's a mangy mongrel dog digging at the oil-stained earth. It hears Danny and looks around, its eyes silver circles in the moonlight. It wrinkles back its snout and gives a growl that can mean only one thing. Mine, mine, mine. That's not for you, Danny says, thinking, I wish it weren't for me either, but I think it is. The dog lowers its haunches as if to spring, but Danny's not afraid, not of the mud anyway. He's a town man these days, but he grew up in rural Colorado, where there were dogs everywhere, and he knows an empty threat when he faces one. He bends and picks up an empty oil can, the dream so real, so detailed, he can feel the scrim of leftover grease down the side. He doesn't even have to throw it. Raising it is enough. The dog turns tail and leaves at a limping run. Either something wrong with one of its back legs or a split pad on one of the paws. Danny's feet carry him forward. He sees that the dog has scratched a hand and part of a forearm out of the ground. Two of the fingers have been stripped to the bone. The fleshy part of the palm is also gone, now in the dog's belly. Around the wrist, inedible and thus of no use to a hungry dog, is a charm bracelet. Danny draws in a breath and opens his mouth and screams himself awake, sitting bolt upright in bed, a thing he's never done before. Thank God he lives alone, so there's no one to hear it. At first, he doesn't even know where he is. That derelict gas station seems like the reality. The morning light coming in through the curtains, the dream. He's even rubbing his hand on the Royals t-shirt he went to bed still wearing to wipe off the oil that was on the side of the Havilland can that he picked up. This goose flesh from one end of his body to the other, his balls have drawn up tight as walnuts. Then he registers his bedroom and realizes none of that was real, no matter how real it seemed. He strips off the t-shirt, drops his boxers, and heads to the trailer's tiny bathroom to shave and shower off the dream. The good thing about the bad ones, he thinks, as he lathers his face, is they never last long. Dreams are like cotton candy. They just melt away.
¿Qué más tenemos, Don Ismael? Si es larguito, que nos perdonen, pero que este larguito. Hombre escucharlo es una delicia. Ha sido larguito, pero merece la pena. Sí. Santiago Díaz, Los nueve reinos. ¿Qué te parece? Me parece interesante el título. Este es un libro interesantísimo. Mira, él tiene 53. Me inquieta la portada, ¿no? Sí, pero ¿eso qué será? ¿Eso de abajo? Es ¿qué es? ¿Como un volcán, ¿eh? ¿Qué es? ¿Y qué volcán puede ser? Ay, no sé, yo qué sé. Ah, bueno, sí, el Teide. Ah. Mira, porque están estos árboles. Oye, aquí, ¿eh? Te ha ido bien toda esta temporada, ¿eh? Eso viene de antes. Y más, ya. Mira, este autor tiene 53 años. Es de Madrid, escritor y guionista de cine y televisión. Nos presenta un relato jamás narrado hasta ahora de la resistencia guanche a la corona de Castilla. Anda. Sí, porque esto es de hace años. Pero también una crónica asombrosa de la España de la época a través de la mirada de una esclava en busca de sus orígenes. Uh-huh. Tema interesante, porque esto no lo habían contado. Estamos en el siglo I, siglo I, antes de Cristo. Antes de Cristo. Sí, mira si ha llovido. Tenerife. Sí, tras amotinarse en el barco en el que los trasladaban los romanos a la gente, un grupo de prisioneros de guerra africanos y sus mujeres son arrastrados por las corrientes a la isla de Tenerife. Ajá. Y había pateras, ¿eh? Que ahora hablan. ¿Vale? Durante 1500 años, sus descendientes crean allí una civilización aislada. Está aislada, como no, del resto del mundo. Y esta es la novela. La novela interesante de ver esta gente 1500 años, ¿eh? Viviendo allí en su comunidad. Madre mía. Tenemos un book trailer publicitario. Es publicitario, no habla nadie. Pero es sensacionalista. Aquí vamos a ver cómo el volcán y la lava, ese momento... ¿En erupción? En el cartel publicitario de una parada del autobús. Anda. Allí se rompen los cristales. Está interesante, no quiero contar más. Venga, vamos a verlo. Es corto, pero espectacular. El tráiler de Los nueve reinos, de Santiago Díaz, en Daván. Pues, Don Ismael, ¿qué tenemos más? Criaturas imposibles. Es un libro juvenil. ¿Cómo me gustan estos libros? Y más a estas fechas. Portadas. Catherine Randall. Sí, a estas fechas que los chavales a veces dicen, socorro, que no tengo que leer. Bueno, no va a ser por no tener yo algún consejito. La pantalla primero. Un más, fíjate. Qué bonito, verlo así, el tacto, papel de, la de forma. Papel de misal, es que digo este yo. Este papel, esto es precioso. Aún se pegan las hojas. Yo tengo un misal de mi madre que tiene las páginas así. Sí, pues bueno, pues aquí, ¿qué ocurre? Esta autora tiene 37 años y es de Kent, Inglaterra. Autora y académica inglesa. Bueno, pues es de literatura inglesa, o sea, domina el inglés por todos los lados. Esta es una historia que transcurre entre dos mundos. Un mundo real, donde nada extraordinario parece suceder, y el archipiélago, un territorio plagado de islas donde la magia previve y los humanos que lo habitan conviven con criaturas mitológicas como dragones, centauros, sirenas, esfinges o unicornios. O sea que aquí está toda la fauna. Madre mía. Mitológica. Esta es la historia cuando Christopher atravesó la senda entre dos mundos. Escoriza la senda y se va al otro mundo. Tenemos un book trailer publicitario, pero un book trailer publicitario bonito. Dibujos, muy chulo. Muy chulo. Nos ha traído para el último programa de temporada. Sí, nos ha traído cosas bonitas, ¿eh? Sí. Venga, vamos a verlo. Criaturas imposibles de Catherine Randall. Vamos allá. Adéntrate en un lugar donde todo lo que parecía imposible sigue siendo realidad. El fenómeno internacional que ha revolucionado la fantasía. La autora del año. El libro infantil del año. Criaturas imposibles, de Catherine Randall. Una vez conozcas el archipiélago, querrás quedarte allí para siempre.
Què més, don Ismael? O què més? Què més? La nostra aportació... Emma Zafón. Al llibre valencià català. Sí, però esta xica és de per aquí? Sí, ara te ho diré, ara. Pues ya le pongo deberes. Sí, sí. Ya tenim dos. Ya tenim la dos. Setmana passada una de Vilareal. Me la tiene que traer el año que viene. Bueno, mira, el año que viene, la temporada. La temporada. Mira, esta chica té 37 anys. És de Llucena. Fíjate. No de Córdoba, de Llucena al Cid. Emma Zafón. Me parece, fíjate lo que te digo, porque esto ha llegado a mi Facebook. Me parece que la tengo de... O contactó conmigo o me envió la portada. Fíjate, me parece. Sí, pot ser. Me parece. És periodista que treballa a Barcelona. Mm-hmm. Sí, que ho de més de Castelló, Barcelona. Que se n'ha anat a Barcelona, Barcelona o a Catalunya. Està un passo. Una carretera. Barcelona-Villarreal. Una carretera. Tres horitas. Sí, no, i si és Castelló està més prou que Villarreal. Però home, de què vindrà, sí. Què mos diu? Una educació sentimental que és també una denúncia del masclisme. Com les altres xiques, noies, dia noies, però també podem dir xiques, no? Encara que ella ja, que és el mateix, xica que noia, del poble. La narradora d'aquesta història té una fita meravellosa, ineludible, casar-se i tenir fills. I saps el que la seva família pensa d'ella. Hombre, en l'època d'este cotxe és el que se... Què és el que li ocorre? No li queda altra opció. Antonio, no li queda altra opció. Bueno, casar-se. Tu no m'hi has sentit. Ai, quan te cases ja faràs el que te dóna la gana. Sí, sí, sí. Són no els xics, a les xiques. Bueno, claro. A aquesta xica li ocorria algo paregut. Le decía, bueno, a que no se casa, decía, te vas a quedar para vestir santos. No li queda altra opció. Afanyar-se a trobar un nòvio amb qui passejar agafats de la mà mentre es fan promeses d'amor etern. Com un regal del cel apareix Ximo, tan guapo, i amb eixa planta de torero, que és el que mos diuen, i la treu a ballar. Això de treure a ballar, això me recorde, que és la faena que teníem. Nosaltres la treu a ballar. A la verbena. En una nit de les festes d'agost. A la verbena. I seria allí a Llucena. Claro. Allí havia una bona discoteca, que baixàvem les escales a part de baix. És que era muy discotequero. Mucho. Molt, molt, molt. Era un Travolta. Bueno, ell era fill d'amos de fàbrica. Ah. Sí, tenia perretes. Però al temps tot va canviar. Ja quan se van casar i va tindre problemes del, conforme diem, del masclisme, d'aquesta dominació. I així en esta novel·la mos ho conte. Tenim un book trailer on mos parla la pròpia autora. O sigui que ahir... Don Ismael, es que no es lo mismo la vida de novios que luego la vida de casados. Oh, ¿eh? No. Eso tendría que avisar más la gente. ¿Eh? Oh, bueno, Antonio. La luna de miel no es el matrimonio. Antonio, dentro de nada, 42 años de casado y 4 de novios. No, porque 46. Hay quien tiene y no he cambiado, suerte. ¿Eh? Hay quien cumple condenas largas, pero bueno. Ahora con tanta amnistía, igual. Sí. Ahora te sueltan enseguida. Y no, mira, bien. Pero a ti te va bien porque elegiste a la número uno. A la primera. A la número uno. Gracias. A la mejor. Cuando la primera se acierta, ¿para qué? Sí, ¿para qué tienes que cambiar? Bueno, pues tenemos book trailer. Tenemos un book trailer y que nos de la propia autora y nos agradará. Sí. Ah, pues así le pondré cara y la buscaré en el Facebook, si no, buscaré, y la invitaré. Sí. Nos que hemos conté. Tiene que venir en Mazafón también, ¿eh? Sí. La autora que ahora no me recuerdo, de Vilareal, de la semana pasada. Sí. Semana pasada, no, el último programa. Y ahora, pues en Mazafón también. Pues claro, sí. Anem allà, vinga, vamos a ver ese book trailer. La periodista i escriptora Emma Zafón ha presentat a Sant Cugat la seva darrera novel·la, Casada i callada, on la seva protagonista es revela contra la dominació a la que la sotmet el seu marit dins del matrimoni. Aquest encapsulament social s'acaba convertint en una gàbia de violència de la que, bueno, pues pareix molt, molt evident, a lo millor des de fora, que la resposta és tan fugir, però que no és tan fàcil, i un poquet com la dona, la protagonista, afronta tot això que està vivint. Clar, jo havia volgut explicar un poc lo que és la generació del que seria ma mare, la generació del baby boom a Espanya, a l'estat espanyol. Tot venia un poc perquè s'havia fet bastant discurs, sobretot arran del 15M,
de somos la primera generación que vive peor que sus padres, y fent un poquet de un anàlisi de gènere, veus que pues les nostres mares potser no van tindre aquesta vida idílica, que, bueno, que tampoc ho és, no? Que se pinte de la família fordista, de un nucli sostingut amb un o dos salaris i de certa, bueno, no sé, estabilitat o així. I, bueno, d'alguna manera és d'on venim, no? Perquè és això, les nostres mares, moltes ja es van inserir en el mercat laboral com feien els homes, i es va pintar com una gran conquesta, que segurament, bueno, no ho sé, podria ser-ho en el sentit de la independència econòmica, però clar, elles es van inserir en el mercat laboral, però els homes no es van inserir al mateix temps en la realització de les tasques domèstiques, i llavors trobem aquesta generació que encara es perpetua avui en dia de dones exercint el que s'anomenen els dos torns, no? El de la feina remunerada i el de la feina no remunerada. No coneixia gens esta entitat ni el que feien, i està guai poder aterrar i conèixer espais que porten a terme aquestes lluites tan necessàries en tot tipus de contextos socials. I crec que així podem, i donada que estem a Sant Cugat, podem fer un poquet d'incís en tots els Ximos i els Felipes que segurament corren per este municipi. La novel·la ha estat publicada per l'editorial Empúries i s'ha presentat a Cal Temerari en un acte organitzat pel Comitè 8M a Sant Cugat a motiu del Dia de la Dona Treballadora. ¿Con qué acabamos, don Ismael? Mira, cuando portada, la tormenta ¿eh? Pase. Hombre, premio Fernando Lara de novela. Y sabes quién era, ¿no? El Fernando Lara. Hombre, sí, Fernando Lara sé quién era. Fernando Lara, que murió muy joven. Este ya murió. Y era el que, bueno, pues iba a seguir los destinos de la Editorial Planeta, de la familia Lara. Hombre, era el que iba a ser director de la Editorial Planeta. Sí, sí. El que no sé quién es Manel Lou. No, ahora te lo digo. A ver, ¿quién puede ser este autor? Yo es que me suena haber visto algo más de él. Mira, él tiene 48 años. Es de Pontevedra, abogado, bueno, abogado licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Madre, si habrá visto allí gente llegar del Camino de Santiago. También es presentador y guionista. ¿Ah? Tiene toda esta parte mira. De transmitir todos los mensajes. Este es un thriller que se desarrolla en la isla de Ons, situada en el Atlántico frente a las costas gallegas. ¿Cómo no? El protagonista llega a este lugar en pleno invierno y allí se encontrará con una serie de personas que guardan muchos secretos. Una sociedad un poco cerrada. Un día descubrirá en la playa un fardo que desata misterios que guardaban los pocos habitantes que viven en la isla. Y ahí empiezan los puntos suspensivos. ¿Eh? ¿Qué será ese fardo? ¿Qué es lo que están los habitantes de la isla? Él es un extraño. Misterio. Que es lo que ocurre. Entonces nos hace una novela muy interesante de leer. Muy bien. Tenemos un book trailer y, como no, nos habla el propio autor. Pues venga. Y eso, pues Le ponemos cara, ¿no? Que, oye, yo disfruto cuando encuentro un book trailer que habla el autor. Sí, porque así le pones cara, ¿no? Claro, ya no, bueno, lo explica mejor. ¿Quién no lo sabe mejor que él? Ahora, pues venga, vamos con el último book trailer de este programa y, bueno, y de esta temporada, que nos vamos de vacances hasta finales de septiembre. No se olviden. Pero bueno, les pondremos alguna repe para que no nos... para que se acuerden de nosotros. Venga, cuando la tormenta pase. Roberto Lobeira es un periodista, un escritor que llega aquí a este sitio paradisíaco, a la isla de Ons, para escribir su siguiente novela. Pero llega en pleno invierno, cuando este lugar queda aislado del resto del mundo. Pronto descubrirá que los pocos habitantes que quedan en este lugar guardan un montón de oscuros secretos y rencillas de las que él no es parte. Y por si esto no fuese suficiente, las olas de la tormenta que le mantienen aislado en Ons arrastran hasta la orilla de una playa un fardo. Cuando Roberto abre este fardo y descubre lo que hay en su interior, todas las tensiones acumuladas en la isla de Ons estallarán de repente y lo obligarán a luchar por su vida. Tendrá que resolver todos los misterios que se van abriendo a su paso en una carrera frenética para sobrevivir. ¿Qué es lo que hay dentro de ese fardo? ¿Qué secretos guardan los vecinos? Todas estas respuestas y muchas más las tendréis cuando la tormenta pase. Roberto Lobeira es el protagonista principal de Cuando la tormenta pase,
es un periodista con un pasado tormentoso que decide viajar a la isla de Ons para escribir su siguiente libro. Piensa que va a encontrar un sitio tranquilo en pleno invierno con muy poca gente. Lo que no puede sospechar es todo lo que va a venir después. Aquí se va a encontrar con otras personas como los Freire, los do Campo, dos familias enfrentadas que tienen muchas cuentas pendientes, los Fareros, que viven en lo alto de la isla, aislados, pero con su propia agenda, y muchas más personas, cada una de las cuales querrá algo de Roberto y querrá algo de la isla. Son muchos los escenarios que hay en la isla de Ons que forman parte de cuando la tormenta pase, como por ejemplo el faro, situado en la parte más alta de la isla, esta enorme construcción con dos alas adosadas a sus lados. Es uno de los sitios donde Roberto va a vivir parte de sus aventuras y más de un momento complicado. También recorrerá otros lugares menos pintorescos pero más inquietantes, como por ejemplo el antiguo cementerio, un lugar abandonado desde los años 70 aproximadamente, pero que tiene un ambiente melancólico y cargado de historias. O Buraco do Inferno, en la costa expuesta al Atlántico, un enorme agujero abierto al mar donde en el fondo las olas retumban después de entrar por un estrecho túnel de piedra. El pequeño pueblo a los pies de la isla, que es donde están la mayoría de las casas habitadas. Y por supuesto, todos los caminos, todos los acantilados, todos los lugares agrestes, verdes y llenos de penumbra, donde en un apartado solitario, Roberto descubrirá que, aunque está cerca, de alguna manera, del resto del mundo, está absolutamente aislado y lejos de todo. Todo esto, y mucho más, es lo que hay dentro de cuando la tormenta pasa. Pues eso era todo, ¿no? Sí. Gracias, como siempre, a la librería Argot, que todo el año, bueno, todo el año y todos estos años está con nosotros, afortunadamente. Tanto es así que salió de allí ya por jubilación don Ismael y continúa. Y uno más aquí de Lemblanc. De librero, de librero aquí con nosotros. Pues gracias a la librería Argot, calle San Vicente 16. No se olviden, ahí abierta todo el verano también. Está abierto. Ahora se puede, venden guías turísticas, los libros de texto ya para el año que viene. Claro. Y luego para leer. Yo la bolsa, esa de la bolsa de libros, los libros precarios. Lo bonito es comprarte los nuevos y estrenarlos. Claro. El niño, y cositas, podemos. Cositas para leer en la playa, en la montaña. Cualquier sitio. Cualquier sitio. No necesitas luz. Bueno, de hecho, tenemos una foto sorpresa, vamos a ponerla, porque él es como hemos dicho antes, míralo, él cuando llega el verano, siempre hace, ¿este es el primer baño de verano? Sí. Bueno, no, el segundo. Lo que pasa es que el primero. Pero tiene que enseñar el bañador, como hacía la Obregón. Bueno. La Obregón hacía un posado ahí para enseñar el. No llevo bañador. Ya, bueno, ahí sí, porque si no le echarán, ¿eh? Fui el primer día a la piscina. Pero empecé a tener una alergia. Está de limpia, ¿eh? Cuando quieras estás invitado, ¿eh? Sí. Bueno, pero tendré que ponerme un poco moreno, que estoy muy blanco. Bueno, pues allí te pones moreno, sí, seguro. No, estaba muy bien. A ver, pero esto es una piscina para la urbanización. Para, ¿no?, la urbanización, sí, pero no hay demasiada gente. ¿Y alergia? ¿De qué le dio alergia ahí? Pues entré un día de estos que estaba semi-nublado. Ah, amigo. Y noté el frío, no sé, una combinación de frío. El agua no estaba muy fría, pero sí que estaba más fría que ahí. Y este es el segundo. Con mi camarita de fotos, es no un ¿cómo se llama? Un selfie, no. Esto es un autorretrato, ¿eh? Un seguimos auto, usted con no el tiene paparazzis que le sigan. Como, no, yo como me pongo mi cámara, le pongo un temporizador. Autopaparazzi. Ya tendré una bajo del agua para la próxima temporada. No, nos hace falta una de playa. Piscina. También. Claro, claro. También. Ahora que viene mi cumpleaños. ¿Sí? ¿Cuándo es? 25 de julio. Uy, eso está ahí, ¿eh? Mi aniversario. Pero el 25 de julio no es Santiago, el apóstol. Ese día. Ah. A mí me llaman Ismael por mi padre y por mi abuelo. Ya. Jaime por el día que nací. Ah. Y José, para que no se enfadara, por el otro abuelo. ¿Y Jaime y Santiago es el mismo? Lo mismo. Ah. Sí. 25, me acordaré para 25 de julio. Para felicitarle. ¿Cuántos cumplirá? ¿Cuántos? Si te digo que 5 años de jubilado, ¿eso te vale? Hombre, pues sí, vale. Pero 68 años. Lo dejamos ahí. Ya estoy mayor, ¿eh? Pero se jubiló antes de los 65. A los 63. Que si no serían 70, ¿eh? Que eso ya es más duro, ¿eh? No, a los 63 está hecho un chaval. Me jubilé. Está hecho un chaval. Le felicitaremos. Venga, apuntado queda. ¿Le gustan las de vaqueros? Claro, todas.
Es que el otro día busqué una que anuncian mucho, pero no la tiene Netflix, que es Yellowstone o algo así, que con unos actores. Pero Netflix dice, no tenemos Yellowstone esta, pero tenemos esta que le voy a... Yellowstone, güey. Sí, hombre, las he visto todas menos esa. Esa vi 4 o 5 capítulos, pero es demasiado larga. Ah. Pero la primera, que es, todo un recorrido, que son los bisabuelos del protagonista. ¿No es esa? Yo le voy a recomendar una que le va a gustar, que además son 8 o 10 capítulos, no son más. Se llama Godless. Y hombre, también la he visto ya. ¿Es de vaqueros? Sí, la he visto. Es buena, ¿eh? Muy buena, muy buena. La recomendamos aquí a... Sí, hombre, está en Netflix. Si tienen Netflix, la pueden ver. Sí. Ey. Entre libro y libro, un capítulo de la serie. Impresionante, ¿eh? Sí, porque no es la típica... Tiene cosas de las típicas películas de vaqueros, sí. Pero luego tiene cosas... A mí me encantan las de vaqueros. Muy buenas. Yo las veo... Algunas son muy pausadas. Sí, sí. Pero tienen un fondo de música que me encanta también. Ya tenemos una edad. Si nos gustan las de vaqueros, que ya tenemos una... ¿Una edad? Una edad. Sí. No, pero esta es moderna y la verdad que está muy bien. Es que me gustan mucho las películas de vaqueros del 2000 y algo para... Y además, ahora. Además, es una de vaqueros, pero cobra protagonismo las mujeres. Las mujeres tienen un papel ahí muy importante. Y, hombre, y hay 2 o 3 muy buenas. Porque las películas de vaqueros tradicionalmente son bastante machistas, hay que reconocerlo. Hay una que es... Aquí no, ¿eh? Aquí no. Aquí las mujeres se empoderan. Antes recomendaré también una de bueno, pues vamos, oeste, si la ha visto, nada, me ha chafado la sorpresa. Pero esa... Me cachis la mar. Godless. Bueno, pues pero venga, sí, la recomendamos. La volveré a ver. La recomendamos los dos. Claro, la volveré a ver también. Godless. 83 hombres muertos. En menos de 5 minutos. Es una osadía amar lo que la muerte puede tocar. Los hombres están muertos, se los tragó la mina. ¿A todos? ¿Cómo le ha ido a la preciosa ciudad de Laven sin hombres? Alguien tiene que encargarse de todo. Una ciudad llena de señoras. Es fruta madura para los canallas. Frank Griffin ha estado buscando a Roy Good. A todos los que tengan amistad con Roy Good los matará. La buena gente de Creed le dejó andar por sus calles. Ahora ya no tienen calles, ni gente. Cuando averigüe quiénes son la mayoría de gente que vive aquí, que Dios os ayude. Somos mucho más fuertes de lo que usted cree. Tengo que acabar un asunto. Traigo mala suerte. Ya tenemos algo en común. Es la tierra del puñal y el rifle. Es un territorio impío. Mantengamos la calma y hablemos como personas civilizadas. Claro, pase. Sugiero que bajemos las armas. Bueno, pues, Dorismael, ¿con qué pensamiento cita o cerramos ya la temporada esta? ¿Te suena Catherine Rundell? Catherine Rundell. Bueno, sí, porque la hemos visto hoy, ¿no? Pues de ella nos dice, fíjate. La autora de este libro. Sí. Leer es casi exactamente lo mismo que dar una voltereta. Uy. Lo dice ella. Pone al mundo patas arriba y te deja sin aliento. Catherine Rundell comienza el día dando una voltereta. Ella. Ella es como comienza el día. Y me ha gustado esa cita que nos dice. Tiene 37 años, ¿no? 37 añitos. Claro, claro. Ya si la damos nosotros, igual. Yo no la doy. Yo puedo hacer de mecedora. Sí, tumbarme en mi espalda. Si la damos ya así. Bueno, es una buena manera. Bueno, esto lo dice la propia autora. Yo digo, pues mira, hoy es un día bueno para citar a un autor de los que hemos hablado. Pues muy bien.
Sí, la verdad es que leer, si lo que lees es bueno, sí. Por el mundo, patas arriba. Arriba. Tiene razón. Sí, bueno. Don Ismael, ya acabamos. Cuénteme, ¿va a hacer algún viaje? ¿Va a hacer alguna cosa este verano? Este año no. Este año, bueno, hoy estamos a miércoles, pero va a salir en viernes. Y al viernes, que mi hijo está en el hospital, la Magdalena, nos dan el alta del hospital. Bueno. Y nos vamos a casa, pero aún con muy poquita movilidad. Entonces también voy a aprovechar ya, otra vez, que no me cansaré de todo, pues dar las gracias a todo el personal, médicos, ayudantes de enfermería, enfermeros, enfermeras, celadores, celadoras. Y sanidad pública. Y todo. Pues también las fisios, las terapeutas. Hasta los que limpian la habitación. Y sí, el personal de limpieza, que es el personal de limpieza de Eulen. Bueno, sí, además yo paro continuamente a saludarlos porque me encanta hablar con la gente. Todo el mundo la ha tratado bien. Y al final, sí, todos. Pues, y al final también, como no, los acompañantes que he hecho amigos allí. Claro. Sí, tanto, o sea, que he tenido tanto tiempo de hospital. Sí, y además como soy yo, que me gusta relacionarme, pero todo, no me quiero olvidar de nadie, de la atención que he tenido y ha tenido, mi hijo. Don Ismael, cuidado que mucho. Mejore Les mucho. Les doy un abrazo y iré a verlos, cómo no. Que mejore mucho la cosa. Gracias. Y bueno, ahora en verano y en esa piscina a lo mejor también. Él se encuentra. A ver cómo lo puedo llevar hasta allí, porque bueno, el problema está que no tiene una pierna sí, pero la otra no. Pero bueno, vamos a en la playa que Iván se recupere. Sí que hay rampas. No, y esta piscina también está adaptada. Ah, ¿eh? También está. Sí, tenemos rampa. Por el lado hay una rampa que llegas hasta el agua pues. Sin tener que tocar una escalera y subir igual. Que en eso sí, pero esperaremos unos días hasta que se acabe. Todo nuestro apoyo y sí, y a todo el personal del Hospital La Magdalena, desde luego que me voy. Bueno, no es que no tenga ganas de irme, pero la atención ha sido exquisita. Pues ahí queda dicho. Nos vamos con música. Le va a gustar esta chica y la voy a traer al programa porque ya hemos hablado. Hoy no podía, pero como esto es para octubre, hay una fiesta en Castellón, ya que lleva unos años, que se llama Míticos, que este año vienen Los Secretos, viene el cantante de La Unión, el cantante de Gabinete Caligari, Míticos, ya para carrozones como nosotros. Sí, a mí me gustan. Y también lo mezclan con actuaciones de gente de por aquí. Pues tenemos una cantante, ella se hace llamar, esto creo que será su nombre comercial, Rebeca Brown, con K, Rebeca Brown, esto tiene que ser nombre comercial. Pero hemos contactado con ella y se ha comprometido en septiembre a venir, porque va a tocar antes, tipo telonera. Sí. Va a cantar, esta chica canta con un chico que con un ordenador sacó un sonido impresionante. Sí, espectacular. Vamos a ver. Claro que sí. Vamos a ver a Rebeca Brown, que estará aquí. Si Dios quiere, la temporada que viene, el arranque de la temporada que viene, allá por el mes de septiembre, en Cuader en Brown. Rebeca Brown.
Más cositas, don Ismael, un poco de teatro, porque viene a Burriana a un certamen de teatro en la calle que se llama A la Fresqueta. A la Fresqueta. ¡Qué nombre más bonito! ¡Qué nombre más bonito! ¿No? A la Fresqueta. Pues A la Fresqueta, una compañía muy buena, la Troupe Malabo, y ellos serán una de las compañías que participen en este certamen de teatro al carrer. A la Fresqueta en Burriana. Ellos en concreto el 19 de julio. Vemos imágenes del espectáculo que llevan. ¡Girl Party! Y nos vamos hasta Valencia, vamos a publicidad, pero antes les dejo con imágenes del IVAM, el Instituto Valenciano de Arte Moderno. Acaba de arrancar una exposición que llegará hasta febrero de 2025, se puede visitar hasta febrero de 2025. Un continuum comú indefinidamente gis es el título de esta exposición,
Una exposición multidisciplinar, una exposición colectiva de arte contemporáneo, curiosísima. Se siguen ahí, se exponen pintura, escultura, instalaciones, algo tan impresionante como esto que van a ver. Con ello les dejamos, con imágenes del IBAM, a la vuelta, más protagonistas, más cosas aquí en TV4, en Cuadra en Blanca. Esta exposición, Un continuum común indefinidamente liso, parte de una invitación que le lanzamos a la comisaria Diana Guijarro para rastrear el aliento de lo contemporáneo en la colección del IBAM. La respuesta de la comisaria, de Diana Guijarro, es poner juntas 135 obras de la colección del IBAM junto con tres préstamos del MUSAC y un préstamo de la Fundación La Caixa y articularlas como cuerpos de preguntas. Las obras en esta exposición nos interrogan al espectador y nos interrogan no tanto como qué es lo contemporáneo, sino dónde está lo contemporáneo. Las obras que recoge esta exposición van desde la pintura, la instalación, la imagen fílmica o la escultura. La exposición Un continuum común indefinidamente liso parte de una pregunta que es ¿qué es lo contemporáneo? Y para ello analiza la colección del IBAM. La exposición se divide o se estructura en cinco espacios, una introducción que plantea las obras como cuerpos de preguntas, luego unas preguntas alrededor de qué es la institución museística y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, pasaremos a analizar la figura del artista y también las categorías estéticas a lo largo de la historia, para luego entender qué anticipaciones o qué obras nos han hablado de algo nuevo por venir. Por último, la última sala cierra con un epílogo que, digamos, nos hace ver que la validez es una cualidad esquiva en las obras de arte contemporáneo y en la historia. Digamos que la exposición nos hace ver que al final que la pregunta no es tanto qué es lo contemporáneo, sino cuándo algo o una obra lo es. He says the 20th century has been characterized by... We are not at this time, however, denying the presence of life that the Soviets attempted to do in that Berlin blockade of 1948.